amarillo, lo que está muy, muy azuloso. ¿Cuál está azuloso? Este. Hay que tratar de darle este tono amarillo que tiene aquí. Que esto está opaco, esto ya lo lijaron. Esto casi le hace para darle el barniz, pues el barniz. Ajá. Con la saliva. La saliva, el barniz de los otros. El barniz, sí. Estamos en el barrio Naranjal. Hace 5 años que estoy en este sector. Yo vine con el objetivo, pues, de... Mi oficio es entonación y preparación de pinturas, automotrices más que todo, con el sector automotriz. Creo que también está relacionado con lacas, esmaltes y vinilos, ¿cierto? Pero más que todo el sector automotriz, como ustedes pueden ver, hay mucho taller de la tonería de pintura, ¿cierto? Entonces, más que todo estamos enfrascados en eso, ¿cierto? Ese es más o menos el arte, pues, que hay que hacer por acá. Está muy espeso, hermano, tenía muy... Ya se lo acomodo bien. Es para gotear, pues. Yo estuve, por ejemplo, un año atrás en Barrio Triste. Estuve ahí trabajando un año atrás, ya vine para acá. Anteriormente, claro, vengo de otras empresas. Yo he estado pues, a nivel de empresas, ¿cierto? Ya después ya me dediqué a trabajar de cuenta mía, pero yo vengo desde el 89, algo así. Vengo pues con este arte, como empecé como entonador de pinturas. Eso se llama, el arte en sí se llama colorimetría, pero nosotros le llamamos entonación, ¿cierto? Pero es colorimetría. Por ejemplo, nosotros trabajamos en base a unas muestras, ¿cierto? Porque yo a usted le puedo hacer el color que quiera, si tráigame una muestra. Yo así imaginariamente, aunque me ha tocado hacer el color, que vos sabes el verde esmeralda, yo el verde esmeralda, listo, yo lo hago, yo lo sé, yo lo conozco, y ciertos colores, o que necesito un azul clarito, bueno, no lo hace, ¿cierto? Imaginariamente uno lo imagina y lo hace. Empecé como auxiliar de almacén, de ahí pues nació pues la forma de que yo despachaba pinturas y despachaba mezclas, ¿cierto? De ahí fue cuando empecé, eso fue para en el 92 más o menos, 93, empecé con eso. Me llamó la atención eso pues, la mezcla de los colores. Y eso viene como también por de atrás, cuando uno le enseñan en el colegio, que yo estudié pues también. Me acuerdo yo que la mezcla de los colores, y pues vine con esa inquietud, ¿cierto? Entonces tuve la oportunidad, como le dije, en Autopalacio, y miren, vamos a mezclar y vamos a trabajar a ver qué hacemos. Entonces empecé así, se desperdicia mucho, porque empezando uno también, ¿cierto? Se equivoca mucho. Pero no lo tengo. Es de la Chevrolet, negro titán. Negro perlado. Y así me gustó mucho la mezcla de color. Incluso yo empecé practicando con colores. En un papel, me hice las mezclas, eso, sale esto, ¿cierto? Y en base a unas teorías que uno le dan y todo eso, pues hace la forma de que las cosas se le den. Ay, me molesté ir a la cama. Ay, sí pinta bien, hombre. Ay, María. Ay, sí pinta. Entonces acá al sol, se puede acá al sol, se queda acá al sol. Ahí mismo le muestro uno. Yo anteriormente yo estaba en el Barrio Triste y un señor fue por mí allá. Me dijo, vamos a trabajar. Y yo, listo, vamos, ¿cómo es? Y entonces él me explicó todo. Entonces vine y lo visité. Me entrevistó, hablamos y ya me vine para acá, quedé con él aquí. Ya empecé con él. Entonces ya él se aburrió y me vendió esto a mí. Con eso usted. Negociamos y negociamos. Yo me quedé con esto.
No, yo no sabía hasta el momento, no había nada de eso. Espero que empezaban a preguntar ya que yo sabía hasta, que yo estaba censado, que me habían censado. Yo no, pues llegué aquí en el censo fue en el 2009, llegué aquí en el 2010, que no me tocó ningún censo. Entonces no sé, es el momento que puede pasar. Ya se cree, se dice pues que ya el censo ya fue, lo que fue, no sé, vamos a ver con qué van a darle. Es que había mucho movimiento, fuerte, mucho comercio, aquí también se encontraba lo que fuera. Mucha gente inclusive llegaba directamente acá, los camiones, ¿no? Venían acá a Naranjala y conseguían muchas cosas, que se conseguía lo que fuera. Y así, no, ya mire, ya, esto, ¿no? Ya la gente ni entra aquí, la brega. Sí, yo como plan B tengo irme para otra parte de allí, quería volver a Barrio Triste. Creo que me toca volver a Barrio Triste, ya pues ya leí la cosa y me va, no, se viene para acá, pues tengo ganas de todo pensado ese plan B. Ya entraría entrando pues a otra media, ya pues sí tendría que usar como un localcito como para irme, punto estratégico mejorcito, como para ver si pronto terminamos de hacer vida ahí. Que nos falta, hermano, a ver si nos pensionamos. He tomado fotos, muchas fotos, pero no más, muchas fotos, me escogí a unos compañeros ahí en la esquina, bueno, pero no más, así he tomado fotos. Y tengo varias fotos en archivo, así como, pues como era antes y así, ahora como está. ¿Al recuerdo, sí o no? Recuerdo, no aprecia mucho eso. ¿Y para qué patrón había un barrio? Pero que llevamos dentro de un año esta esquina aquí. ¿Esto aquí que era? ¿Sí o no? Yo veo algo raro y mismo me gustaría como tomar una foto. Veo algo pues en mi quieto. Yo quisiera como tener una cámara en a todo momento. Como para... No sabes que las cosas a veces se presentan. Y uno es el que tiene que estar en la jugada. Me gusta eso. Barrio, pues, barrio. O el barrio, no, pues el Naranjal, no sé, hermano, eso, así como va, pues, no sé, triste, color grisáceo, cierto, el Naranjal ya, pues, no queda nada, ya, eso no, esta esquina fue de movimiento hace, pues, 10 años, creo que era de movimiento fuerte, el comercio se movía, ya, pues, ya, sí, me tocaba como los resabios de la gente y de muchas cosas,